Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a seguir jugando con Seaborn. Vamos a ver algunas cosas sobre estructuras de datos. Simplemente es cómo graficamos a partir... ya vimos un poco de data frames, pero podemos también graficar desde tablas pivoteadas. Y podemos graficar datos que vengan simplemente desde arrays de NumPy, por ejemplo. Entonces vamos a ver esa parte y quisiera ver un poco de qué podemos hacer con la visualización de distribuciones de datos. Entonces es un poco de los pendientes que tenemos hoy y pues vamos hacia allá. Vámonos a trabajar a la compu. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar las bibliotecas. Vamos a cargar NumPy, Pandas y Seaborn. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar un set de datos, ¿no? Entonces carguemos, este es son datos de vuelos, cuántos pasajeros por vuelo y en qué meses, ¿no? A lo mejor no es por vuelo, sino el acumulado de todo un mes, porque viene por meses. Entonces vamos a cargar este set de datos que le vamos a llamar vuelos y que viene en Seaborn como flights. Entonces este vamos a hacer un RelPlot que estuvimos trabajando la vez pasada. Vamos a usar como data los vuelos. Ah, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Entonces vienen año, mes y pasajeros, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer un RelPlot. Okay. Entonces vamos a hacer un RelPlot de ¿qué será bueno? Bueno, la data son los vuelos. La X que vaya el año.
la Y que vaya el número de pasajeros. Y vamos a pintarlo del color de los meses. Y el tipo de gráfico es uno de líneas. Ahí algo no le gustó. Perdón. No es replot, sino relplot de relación. Ahí está. Ahí tenemos nuestro gráfico relacional, ¿no? Ahora, fíjense que podemos hacer una tabla pivoteada, como lo hacemos en pandas, ¿no? Hay que pensar que estas tablas de datos de Seaborn, pues en realidad son data frames de pandas. Entonces, vamos a hacer un pivoteo tomando como índice el año, como columnas el mes y como valores el número de pasajeros. Y ahora vamos a hacer, bueno, veamos qué cosa es esto. Pues es una tabla relacional de años contra meses y los valores pues son la cantidad de personas, ¿no? En los vuelos. Entonces vamos a hacer ahora otro relplot, pero a partir de esta segunda tabla de datos, ¿no? De vuelos 2. Vuelos 2. Y vamos a pedirle que sea nada más de línea. Y ahí está. Y solito pues nos pone las diferentes. Cómo diferencia, ¿no? las líneas. Pues en el orden que van apareciendo en este campo de las columnas, ¿no? En nuestra tabla pivoteada. Ok. Ahora, si hacemos, en lugar de esta de aquí arriba, hacemos una de, en vez de año contra pasajeros, hacemos una de meses contra pasajeros y coloreada por año, ¿no? Entonces vamos a llevarnos esto de aquí, lo vamos a pegar acá y vamos a usar meses en la parte de las X, pasajeros en la Y y que lo coloree por año. Entonces tenemos esta otra gráfica, ¿no? Nos lo pone con colores rositas y guindas y demás, ¿no? Ahora podemos hacer lo mismo utilizando la tabla pivoteada, ¿no? Entonces hacemos relplot y la data que vamos a usar acá es
el vuelos 2, pero traspuesto. Para que en lugar de tener aquí los meses, tengamos aquí los meses, ¿no? Igual va a ser de tipo línea. Y ahí está, ¿no? Digo, no son la misma paleta de colores, por ejemplo, pero pues sí es algo visto, sí, ¿no? Ok. Con ese mismo podemos hacer una gráfica. Categórica de cajitas, ¿no? Con catplot, y vamos a usar de data el vuelos 2 y que nos lo ponga con cajitas. Y ahí está, ¿no? Tenemos nuestra gráfica de cajas de los vuelos para distintos meses. Entonces, también podemos usar diccionarios. Entonces, con nuestro mismo dataset de vuelos, vamos a hacer un diccionario con esta función, ¿no? Y ya tenemos un diccionario con los tres campos de nuestra tabla, ¿no? Ahí está, ya nuestro diccionario. Pues podemos usar ese diccionario para hacer un RealPlot. Data, y vamos a cargar el diccionario. Vuelos dict. Y aquí sí hay que decirle, ¿no? Que quién es la X, quién es la Y, ¿no? Entonces, no es necesario que construyamos un data frame para jugar con estas cosas. Podemos utilizar directamente diccionarios siempre que estén bien hechos, ¿no? Que tengan las mismas dimensiones, y no podríamos tener cosas chistosas, ¿no? Podemos usar agrupamientos, por ejemplo, vuelos promedio va a ser vuelos punto group by year, ¿no? Group by year, y sacamos la media. Entonces, vuelos punto prom, guión bajo prom, es esto, ¿no? Podríamos pedirle que esto, lo dejamos así, y vamos a graficarlo. Vuelos prom
igual X va a ser el año. Perdón, año. Y va a ser pasajeros. Y que lo haga con líneas. Y ahí está. Podemos hacer, por ejemplo, arrays contra listas, ¿no? Por ejemplo, a ver si hacemos vuelos from punto index NSS. A ver, este lo vamos a, este es, son los años, ¿no? Entonces a esta vamos a llamarle año o year. Y pasajeros son vuelos prom punto passengers, ¿no? Entonces si hacemos el rel plot de el rel plot ejemplo year, pero no el year así tal cual, sino como un array de numpy, y la lleva a ser los pasajeros, pero como no como tal, sino como no como una serie pues, sino como una lista, igual de tipo línea, pasajeros, perdón, pasajeros. Ahí está, ¿no? Es esencialmente la misma cosa. Por ejemplo, podemos separar en dos series. Tomamos, a ver, vamos a llamarle series. Es una lista. Esta lista va a contener vuelos 2 punto log. Vamos a tomarnos todos los que estén hasta el 1955, ¿no? Los primeros años. Y esto, a ver cómo están los años. Perdón, perdón. Ajá. Entonces sí, sí está como Jan. Y la otra va a ser vuelos 2 punto log, todo hasta 1900, no, desde 1952 hasta que se acabe, y el mes va a ser agosto. Vuelos, entonces series tiene dos elementos,
que son estos dos data frames, ¿no? Entonces, si hacemos el rel plot de esta data, tenemos esto de aquí, ¿no? Están los vuelos hasta 1954 y desde 1952, y tenemos esa interfase entre los dos, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un array, una lista con dos arrays. Vamos a ponerle ar2, y esto va a ser, vamos a usar compresión, ¿no? Ese punto tu numpy, tomando S en series, y ar2, pues esto, ¿no? Son dos arrays. Vamos a hacer un relplot con esos dos arrays. Data, van a ser los dos arrays, y simplemente le ponemos el tiempo y ahí está, ¿no? Y aquí pues nos va a poner el índice del array, no nos pone los años, pero no hay ningún problema por eso, ¿no? Igual podríamos hacerlo con diccionarios, ¿no? En vez de hacer esta ¿dónde lo puse? Esta compresión, pues podemos hacer un diccionario, ¿no? Entonces, dix va a ser el diccionario que tiene nombre ese numpy, tomando S en series, ¿no? ¿Cómo se ve este diccionario? Ahí está, ¿no? Enero, agosto. Y vamos a hacer el replot de esto. De dix y el tipo línea. Y ahí está, ¿no? Y aquí sí ya nos pone el azul es enero y la naranjada agosto, pero seguimos teniendo aquí abajo únicamente los índices, ¿no? Ok. Podemos incluso agarrar todo la tablita, ¿no? Y hacerlo un array de numpy, ¿no? Entonces, vuelos ar va a ser vuelos 2.to numpy. Está, y hacemos el relplot de este. No nos dice absolutamente nada de los datos, pero podemos usar lo que quería que viéramos es que se pueden usar todas esas estructuras de datos, ¿no? Problema un poco de usar arrays es que pues hay que decir cómo se llaman o qué significan las cosas en la X y en la Y, pero esencialmente el gráfico es el mismo, ¿no? Ok,
Entonces vamos a hacer, vamos a jugar tantito con histogramas, o quizás podríamos dejar esto para una siguiente sesión. Sí, cerrémoslo aquí y la próxima sesión jugamos con distintas distribuciones de datos y hacemos histogramas y a ver qué más nos sale, ¿no? Por el momento dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.